¿Qué tal? Buenas noches. Un gusto estar nuevamente con ustedes haciendo esto que tiene que ver con algo del deporte motor. En principio, agradecer las muestras de apoyo permanente que hemos tenido. El agradecimiento a todos ustedes. Y seguimos entonces, continuamos con este programa. Vamos a traer la información del deporte motor, de lo que viene también en materia de automovilismo, porque el calendario de marzo será intenso realmente, porque la mayoría de las categorías inician su ejercicio 2018 en el presente mes. Habrá saturación, si se quiere, de carreras, de competencias, pero por supuesto estaremos al tanto de lo que sucede con cada una de ellos. Las Palmeras Bailables, fin de semana inolvidable. Mañana viernes, Chelo La Bestia. Entrada hasta la 1 de la mañana, solo $50. El día sábado, en Las Palmeras Eventos, esto es en Defensa y Belgrano, estará presente Matías y los elegidos, la inigualable y el Tigre Goro. Promesa de diversión, de buen espectáculo en Las Palmeras Bailables, viernes en el habitual local y el día sábado en Las Palmeras Eventos. Y como siempre, hablando de diversión y de programación, Cine Cervantes anuncia estos estrenos: Olé, El viaje de Ferdinand y La forma del agua. ¿Dónde? En Cine Cervantes. Vamos a hacer la primera pausa y para después les prometo Top Race en Paraná. Grupo Testa dio un gran salto y llegó con las mejores promociones en neumáticos Firestone. Conócenos en Avenida España 599. Te ofrecemos la mejor financiación con tarjetas, ahora 12 y 18. Grupo Testa. Sabe. Gaspar y Testa Automotores, la mejor opción para la compra y venta de tu vehículo, 0 kilómetros, usados en excelente estado y la mejor financiación del mercado. No dudes en consultar. Nuestros representantes te asesorarán pensando en tus posibilidades. Gaspar y Testa Autos, Avenida Virginia Geme, acceso a Ruta 32. Teléfono 02474-425299. LMF. Somos un servicio especializado en colocación y venta de poliuretano expandido, cielos rasos de PVC o desmontables, pisos flotantes, tabiquería y la solución al problema de humedad o salitre, o Kiblot de blotting. Belleza en diseño. Consúltenos en Mitre, esquina Alvear. Cerrajería del Automotor Hugo. Le brinda un servicio rápido, económico y eficiente, con programación y duplicación de llaves, obtención de códigos, tallado de llaves por código mecánico, venta, codificación y reparación de controles remoto originales y servicio a domicilio para vehículos sin movilidad. No lo dude, consulte en Cerrajería Hugo. Soy feliz. Te puedo decir que aquí la vida es una fruta, todo el mundo saboreando lo que ves en estas mesas. Panito, musarela, matambre, calabresa, aviones y cuatro quesos, roquefort y boloñesto. Y todo está muy rico. Te busca la esquina, busca esta calle, es Avenida Buenos Aires, Aristóbulo del Valle, Avenida Buenos Aires, Aristóbulo del Valle. Miles de personas están haciendo lo mismo que vos, mirando esta pantalla. Hacé la publicidad más efectiva. Entrá en Canal 6, el canal de Salto. Muy bien, la continuidad de MotorPress tiene que ver con lo que ocurrió el último fin de semana en Paraná y tiene presentación
la gente de Pumas Alto para sus líneas de lubricantes Lubrax Total y Móvil en sus estaciones de servicios, presentando una de las categorías a nivel nacional con la participación de un saltense. Paraná fue el escenario de la apertura de la temporada 2018. Allí presente Gustavo Taddei con su equipo y con la incorporación de Gianfranco Colino en la misma divisional, es decir, en la Top Race B6. Recordemos que la categoría además tiene las series y la Junior. Se ponía en marcha la competencia. Con Agustín Canapino siempre ahí en lucha por las primeras posiciones. Gustavo Taddei que largaba desde buena posición. Ahí a la par de Javier Azar. Una entretenida competencia con las características habituales que tiene la Top Race. Y se producía este encontronazo apenas iniciada la competencia. Lamentablemente, Gianfranco Colino, con el otro auto de Taddei, quedaba ahí enredado en esa situación. Al final de la competencia pudimos observar cómo Gustavo Taddei, después de la exclusión de Rizzati, lograba acceder al quinto puesto. Una muy buena posición en el final de la competencia, que lo hace terminar adelante como principal protagonista en la primera del año. Ahí a Taddei todavía se lo veía en el décimo puesto, después fue ganando algunas posiciones más. Azar con inconvenientes, mientras era séptimo. Finalmente, la victoria fue para Matías Rossi. Buen trabajo del misil, seguido por el siempre vigente Agustín Canapino. Se hacía la recarga de combustible allí en boxes, la práctica de ese momento. Decíamos que Canapino era segundo, completó el podio Mariano Altuna. Lo dicho, Rizzati había terminado adelante, pero fue excluido por un toque y así perdió la posición. Ganó Matías Rossi con el Toyota. Segundo Agustín Canapino, tercero Mariano Altuna. Cuarto lugar para Diego Azar. Quinto, un buen trabajo, el Mercedes Benz del GT Racing, el de Gustavo Taddei. Sexto, Martín Ponte. Séptimo, Néstor Girolami. Octavo terminó Lucas Guerra. Noveno, Krujowski. Y el décimo lugar para Damián Fineschi. Se sucedían algunos otros inconvenientes en plena competencia. Recarga de combustible. El Toyota también iba a la recarga. El auto de Rossi, que estaba primero, estaba segundo Ponte hasta ese momento. Después Rizzati, Canapino, Altuna. Taddei ya estaba sexto. Salía Rossi. Y se podía observar la diferencia que había establecido el piloto de Del Viso, con lo cual le permitía seguir adelante en el clasificador de esta competencia final. La imagen sobre el Toyota Gazoo del piloto de Del Viso, que allí fue rumbo a la victoria en esta primera fecha del año, presentado por Pumas Alto
para sus estaciones de servicios y para los lubricantes, Lubrax Total y Móvil. Esto fue, repito, en Paraná, la primera del año, con un muy buen quinto puesto de Gustavo Tadei en la primera competencia del ejercicio 2018. Bien, vamos a hacer una nueva pausa y ya nos metemos con más material que tenemos preparado para esta noche. Daniel Capodarco, productor asesor de seguros, más de 30 años de experiencia asegurando sus bienes más preciados. Representamos las mejores compañías del mercado. Sancor Seguros, Prevención ART, Prevención Salud, La Perseverancia Seguros, La Holando Sudamericana, Berkley Internacional ART. Siempre con la atención personalizada que usted merece. Daniel Capodarco, Profesor Montes, esquina Alsina, Salto. Acá, con Connie y Mica. Acá, con Mario. Acá, con Gonzalo. Acá, con Vale, Nico y Tincho. Acá, como en todo el país, tenemos un plan que se adapta a tus necesidades con la más amplia cobertura médica y atención en los centros más prestigiosos. Desde hace 45 años, ponemos la salud en primer lugar. Acá con Bauti. Acá está. Acá Salud. Cobertura médica integral. Ecomadera le ofrece para su construcción techos, pisos, molduras, aglomerados, revestimientos, maderas nacionales importadas y toda la línea de materiales para la construcción en seco. Asesoramiento y colocación. Ventas por mayor y menor. Entregas a domicilio. Ecomadera en Salto. Tristán Lobos 271 y en Arrecifes, ruta 8, kilómetro 176. Tapimanía, la forma de viajar cómodo y seguro. Servicios diarios a Buenos Aires y Rosario. Servicio ejecutivo, experiencia y confiabilidad sobre las rutas. Tapimanía, la manía de viajar siempre con Tapi Tours. Estamos realizando distintos tipos de operativos en diferentes puntos de la ciudad para prevenir siniestros viales y mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad. Bien, continuidad de Motor Press en esta noche de jueves. Pasó la Top Race y nos vamos a meter en uno de los grandes eventos que va a tener o que ya ha tenido nuestro país, de los tantos que podemos apreciar este año. Bueno, uno de ellos ya pasó y fue en las arenas de Villa Gesell. Leo Grassi, comisiones, trámite, flete, Capital y Gran Buenos Aires, martes y jueves, 1544-2081. Llamalo, mandale un mensaje para presentarnos el enduro del verano. Esto fue en las arenas de Gesell, un espectáculo formidable con la atracción de que nuestra ciudad estuvo representada en motos por Luciano Damonte y en ATV, en quads, en cuatriciclos, por Marcos Fusi. En Supercross ganó Tentel Marteus, segundo Darío Arco, tercero Romando Muntier, cuarto José Giraldo, quinto Luzardi. En Super ATV, victoria de Damián Conde. Segundo, Mariano Morini. Tercero, Samuel Reboni. Cuarto, Axel Fino. Y quinto, Nahuel Fittipaldi. En motos, gran victoria de Darío Arco. Segundo, Felipe Ellis. Tercero, Joaquín Poli. Cuarto, Chapetier. Quinto, Sebastián Sánchez. En el lugar 305 terminó Luciano Damonte, sobre 535 motos. En promocionales más de 25 en la categoría de Luciano Damonte ganó Tomás Dena, segundo Javier Páez, tercero Cristian Barza, cuarto Martín Rey, quinto López Rosales. Terminó 27º en un excelente trabajo
Luciano Damonte sobre 61 pilotos en su categoría. En quads, en cuatriciclos, en la general, ganó José Guerra. Segundo, Facundo Castillo. Tercero, Nicolás Frasia. Cuarto, Bartucci. Quinto, Sebastián Molina. Marco Fusi, el piloto de salto, terminó en el puesto 283, sobre un total de 400 pilotos. En la categoría ganó Juan Pedro Mori. Segundo, Juan Manuel Delgado. Tercero, Bengolea Sánchez. Cuarto, Pablo D'Agostino. Quinto lugar para Jonathan Ulloa Palma. Y Marco Fusi terminó en el 27º puesto. Realmente para destacar, cumplieron con la totalidad de las vueltas ambos pilotos. Luciano Damonte en motos, en promocionales más de 25, repito, terminó 27º. Repitieron resultados los saltenses porque Marco Fusi en promocionales más de 25 en cuatriciclos también terminó en el puesto 27. La general entonces, 305 Damonte sobre 535 y 283 Marcos Fusi sobre 400 pilotos. Esto fue un espectáculo formidable del cual también nos vamos a ocupar en los próximos programas para traer más detalles de una particular y singular competencia presentada por Leo Grassi, Comisiones Trámites Fletes, a Capital y Gran Buenos Aires, los martes y jueves, 2474-1544-2081, el teléfono para comunicarse con él. Bien, nos vamos a meter ahora en otra presentación aquí en esta noche de MotorPress. Pino Hermanos, ferretería y materiales para la construcción, presentando a las motos del oeste. Se corrieron las finales que se habían suspendido por la lluvia, las finales de la cuarta fecha, y se corrió la quinta fecha. En 110 clase 2, la fecha 4 la ganó Ezequiel Caviglia, segundo Jonathan Sánchez, tercero Franco Colela. En la fecha 5 ganó Marcos Barrios, segundo Ezequiel Caviglia y tercero Joaquín Sánchez. En 110 clase 3, la fecha 5 la ganó Ulises Pérez, segundo Ezequiel Araujo y tercero Nicolás Elías. En 125 internacional, restaba correr la cuarta fecha, la ganó Agustín Benítez, segundo Marcos Barrios y tercero Valentín Bustos. La fecha 5 la ganó Agustín Benítez también, segundo Juan Pablo Rosselló y tercero Diego Artola. 55 libre, faltaba la cuarta fecha, la ganó Marcos Barrios, segundo Hernán Bruno, tercero Lucas Rato. La fecha 5 fue para Juan José Costa, segundo Fernando Fernández y tercero Hernán Bruno. 55 senior, se corrió la fecha 5, ganó Joel Becherucci, segundo Marco Sant'Angelo y tercero David Tufo. En Open faltaba la 4, la ganó Agustín Benítez, segundo Diego Artola y tercero Nicolás Estelli. El mismo resultado para la quinta fecha que se corrió el último sábado. En Tornado se corrió la quinta fecha, ganó Matías Artola, segundo Ayrton Gras, tercero Ulises Pérez. En Sanela, victoria de Tomás Di Palma, el piloto de Chacabuco, segundo Martín Gallo, tercero Rodrigo Gelotti. Esto fue en San Andrés de Giles. Las finales que restaban de la cuarta fecha, que no se corrieron por la lluvia de aquel sábado, y las finales, claro está, de la fecha 5, que se corrió el pasado sábado en el trazado Miguel Roldán de la localidad de San Andrés de Giles. Buen marco de público, buen espectáculo también de las motos. Motos en nuestra zona que tendrá este viernes pruebas en Pergamino en el circuito de provincial, porque el día 16 de marzo se corre la primera fecha del campeonato de óvalo en el trazado de provincial de Pergamino. Y agradecemos entonces a Pino Hermanos,
ferretería y materiales para la construcción, y a la gente de Cablevisión también, que nos aportó imágenes de la cuarta y quinta fecha del motociclismo del oeste. Bien, para este fin de semana, atención, TC Mouras, con la presencia de Lautaro Lanzi y con Juan Pablo Giannini como invitado. TC Pista Moura, claro está, abre la temporada el Turismo 4000 argentino y la Fórmula Metropolitana, todo esto en el Roberto Moura de La Plata. La Fórmula E, con la presencia de Pechito López, corre en México, esto es el día sábado. En Buenos Aires, abre la temporada 2018 el Procar 4000 y esperemos que allí esté Néstor Gardinali. Les cuento, fin de semana inolvidable en Las Palmeras, como siempre, mañana viernes, Chelo la Bestia, entrada hasta la 1 de la mañana, 50 pesos. El sábado, en Las Palmeras, eventos en Calle Defensa y Belgrano, Matías y los Elegidos, La Inigualable y El Tigre Goro. Pausa en Motorpress y ya volvemos. Verdulería y Carnicería Los Amigos suma productos seleccionados desde la finca. Frutas secas, condimentos sueltos y vinos. Carnes de primera calidad con precios accesibles, completando con almacén y lácteos. Verdulería y Carnicería Los Amigos, en Dardo La False 177. AC Repuestos. Encontrá en Salto la pieza que necesitas para tu auto. Porque AC cuenta con un amplio stock y surtido en repuestos para el automotor. AC Repuestos. Trabaja con todas las tarjetas de crédito. Consulta el Mitre 484, teléfono 424186. ¿Necesitas ropa que identifique tu empresa, comercio o proyecto personal? En Sun Sport nos dedicamos al diseño y confección de indumentaria textil personalizada, asegurándote calidad, creatividad y puntualidad. Toda la ropa con logos bordados o estampados. Indumentaria personalizada. Sun Sport. En Vicente Pelliza 65, teléfono 43-1428. Los detalles de terminación de una casa son muy importantes. Salto Materiales te ofrece las más variadas y sofisticadas marcas para que elijas lo que mejor se adapta a tu gusto. Y para que la construcción sea mucho más práctica, te ordena el material en obra con la grúa de bolsones. Salto Materiales, Avenida Mitre, 1023. AMSAS, Asociación Mutual de Socios y Adherentes del Club Sport Salto. Servicios, préstamos personales y tarjeta de crédito. AMSAS Car, la tarjeta de crédito de nuestra mutual. AMSAS, Rivadavia 58, Salto. Cine Cervantes presenta Olé, el viaje de Ferdinand y la forma del agua. La forma del agua en Cine Cervantes, ofreciendo grandes estrenos, como siempre, nuestros amigos de el cine Cervantes, bien dije. Bien, nos vamos a meter ahora en otra competencia a nivel nacional, pero que tuvo un muy grato desempeño de un piloto de la zona. Xterra Bikes, Xterra Bicicletas, junto a Motorpress, junto al automovilismo deportivo, para hablar de una categoría a nivel nacional, como lo es el Rally Nacional, que abrió el fuego nada más y nada menos que en Carlos Paz. Epicentro del rally. Allí se disputó la primera fecha de la temporada 2018, donde la televisación de la categoría nos permite deleitarnos con estas imágenes realmente espectaculares, y además con la noticia de que Nicolás Díaz, el piloto de Rojas,
después de su ausencia en el Gran Premio de la temporada 2017 por cuestiones económicas y para preparar bien el auto para el inicio de este año. Bueno, se ausentó de la última del 2017 y vaya si han trabajado, porque el rojense se hizo de la victoria. Los caminos del Valle de Punilla, los tradicionales del rally, vieron ganar a un rojense, a Nico Díaz. Caminos que no son fáciles, pero que Nicolás Díaz pudo sortear de la mejor manera y quedarse con su segunda victoria en el historial. También había ganado en Carlos Paz, pero esta vez arranca muy bien en la temporada 2018. Ganó Nicolás Díaz. Sobre Jerónimo Padilla, que lo hizo con un Peugeot 208. Quedando a 33 segundos, 4 décimas. Completó el podio Alejandro Cancio con el Agile a 46 segundos, 2 décimas. Más atrás, Federico Cadamuro con el Fiesta. Quinto, Augusto D'Agostini con Gol. Sexto, Marcos Ligato con Agile. Séptimo, Tomás García Hamilton con Gol. La clasificación general de la primera del año del Rally Nacional. En RC2N ganó Agustín Elvira con un Mitsubishi. En RC2, victoria de Leandro Bonín con un Citroën DS3. En RC3, victoria de Mariano Preto con un Gol Junior. En RC5, victoria de Adrián Suárez, que lo hizo con un Ford Ka. Imágenes entonces del rally. Ganó Nicolás Díaz, navegado por Luis Allende. Padilla con García. Alejandro Cancio con Santiago García. Los tres primeros lugares. En RC2, bueno, Díaz Allende, Padilla García, Cancio García. Y la palabra del ganador. Ganamos la etapa, hoy complicó la lluvia para ir adelante, pero pudimos administrar bien, sobre todo en las partes donde estaba muy rota, cuidando gomas y todo, así que el auto 10 puntos, no se le cayó nada de nada, así que muy, muy contento. Merece un abrazo a Hipósito del equipo, ¿no? Sí, sí, ni hablar, trabajó muchísimo todo el verano el equipo, buscando cuál sería la mejor opción, y creo que nos encontramos con un gran auto para la primera fecha del año. En las pruebas ya nos habíamos dado cuenta que teníamos un muy buen auto y me da mucha, mucha tranquilidad. Solo pienso en acelerar y eso es muy importante para un piloto. La palabra de Nicolás Díaz, RC2A, ganó Leandro Bonín, navegado por Baucero. Segundo, Federico Devoto, el piloto de Chivilcoy. Grande en el verano para poder terminar el DS Tour. Y faltando 10 días, tomamos una decisión muy inteligente con Fernando. De venir, bueno, con el auto aspirado de Juan Gil de Marchi, tomarlo como última carrera y poder aprender un poco también de este fin de semana y seguir evolucionando. Así que Tafí del Valle seguramente nos va a recibir ya con el auto nuevo. Y bueno, ya vamos a jugar en las grandes ligas ahí porque nos va a tocar correr contra todos los turbos. La RC2N Elvira Tagle. Gerardo Cruz, Virginia Cruz, primero y segundo puesto. En la RC3, Mariano Preto, Sergio Daparte, Nadia Cutro con Luciano Bombassi, primero y segundo puesto. RC5, Adrián Sánchez, Ignacio Hues, Gastón Pasten, Matías Giandón, presentó Xterra Bike, Xterra Bicicletas, en este caso junto al Rally Nacional y junto a nosotros, haciendo esto que tiene que ver con algo del deporte motor. TC Mouras para el próximo fin de semana con invitados, TC Pista Mouras, Fórmula E en México, corre Pechito López, habrá Turismo 4000 Argentino en La Plata, Fórmula Metropolitana. Vamos a un nuevo auspicio, tiene presentación, porque Pago Fácil lo hace fácil. Andá, Avenida Mitre 611 y soluciona todos tus pagos.
Bueno, para meternos en lo curioso de la Fórmula 1. ¿Por qué Fórmula 1? Porque los autos a partir de este año tienen el halo o el halo, como más te guste. ¿Sí? ¿Qué es esto? Esto es una protección que llevarán los autos y que no hay ninguna duda que serán los más seguros en el historial de la Fórmula 1. En las imágenes vamos repasando cómo le han quedado este halo, este apéndice extraño en la silueta de un Fórmula 1 que lo hace seguro, pero que lo hace muy feo. Realmente es feo. Pero bueno, esto tiene que ver con la posibilidad del vuelco de un auto, de un choque, de un impacto. Se introdujo a partir del accidente que le costara la vida a Jules Bianchi en 2015, cuando su auto se incrustó debajo de una grúa en el Gran Premio de Japón. Es feo realmente este apéndice. Están trabajando también en cómo aerodinámicamente se comporta y aparentemente no afecta la visión de los pilotos. Los equipos ya lo han introducido, ya es reglamento, claro está, para esta temporada 2018. Y de esta manera nosotros queríamos traer cómo lucen, cómo lucirán los autos con este extraño dispositivo o apéndice entonces que lucirán los autos de la Fórmula 1 en la venidera temporada. Presentó Pago Fácil, andá a Avenida Mitre 611 y hacelo todo mucho más fácil. Grupo Testa dio un gran salto y llegó con las mejores promociones en neumáticos Firestone. Conócenos en Avenida España 599. Te ofrecemos la mejor financiación con tarjetas, ahora 12 y 18. Grupo Testa. Sabe. Gaspar y Testa Automotores, la mejor opción para la compra y venta de tu vehículo, 0 kilómetros, usados en excelente estado y la mejor financiación del mercado. No dudes en consultar. Nuestros representantes te asesorarán pensando en tus posibilidades. Gaspar y Testa Autos, Avenida Virginia Geme, acceso a Ruta 32. Teléfono 02474-425299. LMF. Somos un servicio especializado en colocación y venta de poliuretano expandido, cielos rasos de PVC o desmontables, pisos flotantes, tabiquería y la solución al problema de humedado salitre o Kiblot de blotting. Belleza en diseño. Consúltenos en Mitre, esquina Alvear. Cerrajería del Automotor Hugo. Le brinda un servicio rápido, económico y eficiente, con programación y duplicación de llaves, obtención de códigos, tallado de llaves por código mecánico, venta, codificación y reparación de controles remoto originales y servicio a domicilio para vehículos sin movilidad. No lo dude, consulte en Cerrajería Hugo. Soy feliz, locos por la pizza es una fiesta. Yo te puedo decir que aquí la vida es una fiesta, todo el mundo saboreando lo que ves en estas mesas. Panito, mozzarella, matambre, calabresa, aviones y cuatro quesos, roquefort y boloñesto. Y todo está muy rico, busca la esquina, busca esta calle, es Avenida Buenos Aires, Aristóbulo del Valle, Avenida Buenos Aires, Aristóbulo del Valle. Miles de personas están haciendo lo mismo que vos, mirando esta pantalla. Hacé la publicidad más efectiva. Entrá en Canal 6, el canal de Salto. Bien, nos vamos a meter en un nuevo informe, noche de Motor Press, noche de jueves.
se vienen todas las competencias, se vienen las aperturas de muchos de los campeonatos. Marzo será muy intenso para las distintas categorías. Vamos con una nueva presentación aquí en Motor Press, Posada Don Carmelo, tu lugar de descanso y pesca en el balneario La Chiquita. El saludo a Javier Glavinovich en ruta 3, kilómetro 781, el mayor Burato Beach en la provincia de Buenos Aires. Bueno, qué piña, ¿eh? Para meternos en el turismo nacional, se corrió la primera fecha en Potrero de los Funes. Vibrante competencia, plena lucha entre Chapur y Pernía. Bueno, también Potrero de los Funes no perdona. Golpes varios en la apertura de la temporada. Chapur y Pernía. Pernía lo iba a superar. Después iba a ser avisado de que lo hacía con bandera amarilla agitada. Está prohibido el sobrepaso. Le devolvía la posición a Chapur, la cual iba a conseguir nuevamente. El fuerte golpe fue de Yamil Apud. También se pegó José Ursera y Claudio Viana. Por eso el auto de seguridad. Vibrante competencia con Pernía detrás de Chapur, emparejando la línea. Allí se veía cómo el piloto de Tandil lograba superar a Chapur en este pintoresco escenario, con la presencia de Alfonso Domenech, el piloto de Pergamino, que tuvo inconvenientes el día sábado, pero que finalmente pudo arribar en la 23ª ubicación. Finalmente Pernía se iba a hacer de la victoria. Segundo terminó Facundo Chapur. Tercer lugar para Julián Santero. Cuarto arribó Hanna Abdala. Quinto puesto para Leandro Carducci. Luego Emanuel Moriatis, Fabián Gianantuoni, Adrián Percas, Jerónimo Tetti y Juan Pitkin. Ahí le devolvía la posición, lo que hablamos anteriormente, porque era avisado que había superado a Chapur con bandera amarilla. Bueno, después fue nuevamente por esa posición. El piloto de Tandil se tiró a superar nuevamente a Chapur y lo iba a conseguir para ir rumbo a la victoria. El momento del sobrepaso, ahora ya lícitamente, aunque el auto de Werner permanecía en el mismo lugar, pero no hubo aviso de bandera de precaución y por lo tanto Pernía siguió rumbo a la victoria en esta primera fecha de la temporada 2018 del Turismo Nacional, que junto con la clase 3, claro está, compitió la menor de las divisionales que tiene el Turismo Nacional, la clase 2. Últimos momentos de la competencia en la jornada de domingo, después del mediodía, en este bellísimo lugar de San Luis, con un interesante trencito que va cerrando Manuel Moriatis. Adelante Abdala y Carducci. Gracias, cocinero argentino. Gracias a la televisión pública argentina. Termina y nos vamos rápidamente. Se viene la bandera cuadro. Sí, señor, la bandera. Presentado por Posada Don Carmelo, tu lugar de descanso y pesca. El Turismo Nacional corrió en Potrero de los Funes.
Bien, les decía, vamos al recordatorio. Turismo TC Mouras con invitados. TC Pista Mouras, Turismo 4000 Argentino y Fórmula Metropolitana en el Roberto Mouras de La Plata. La Fórmula E corre en México con la presencia de Pechito López. Tenemos que hablar del Procar 4000 en el circuito número 7 de Buenos Aires. En Pergamino, mañana viernes, hay pruebas de el motociclismo que va a estar corriendo en óvalo ahí en la cancha de Provincial. Recordemos que, a diferencia de otros años o de las clásicas competencias en ese lugar, ahora se corre con tacos, con neumáticos con tacos. Bien, vamos a hacer una nueva pausa, ¿les parece? Ya volvemos, dale. Daniel Capodarco, productor asesor de seguros, más de 30 años de experiencia asegurando sus bienes más preciados. Representamos las mejores compañías del mercado. Sancor Seguros, Prevención ART, Prevención Salud, La Perseverancia Seguros, La Holando Sudamericana, Berkley Internacional ART. Siempre con la atención personalizada que usted merece. Daniel Capodarco, Profesor Montes, esquina Alsina, Salto. Acá, con Connie y Mica. Acá, con Mario. Acá, con Gonzalo. Acá, con Vale, Nico y Tincho. Acá, como en todo el país, tenemos un plan que se adapta a tus necesidades con la más amplia cobertura médica y atención en los centros más prestigiosos. Desde hace 45 años, ponemos la salud en primer lugar. Acá con Bauti. Acá está. Acá Salud, cobertura médica integral. Ecomadera le ofrece para su construcción techos, pisos, molduras, aglomerados, revestimientos, maderas nacionales e importadas y toda la línea de materiales para la construcción en seco, asesoramiento y colocación, ventas por mayor y menor, entregas a domicilio. Ecomadera en Salto, Tristán Lobos 271 y en Arrecifes, ruta 8, kilómetro 176. Tapimanía, la forma de viajar cómodo y seguro. Servicios diarios a Buenos Aires y Rosario. Servicio Ejecutivo, experiencia y confiabilidad sobre las rutas. Tapimanía, la manía de viajar siempre con Tapi Tours. Estamos realizando distintos tipos de operativos en diferentes puntos de la ciudad para prevenir siniestros viales y mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad. Bien, les cuento que después de la primera fecha de la Top Race que se corrió en Paraná, el campeonato lo lidera Matías Rossi con 25 puntos. Segundo está Agustín Canapino con 21. Tercero Mariano Altuna tiene 15. Cuarto Diego Azar con 12. Quinto Gustavo Tadei ha reunido 10 puntos. Sexto Martín Ponte con 8. Séptimo Néstor Girolami con 6. Octavo Lucas Guerra con 4. Noveno Humberto Krupkowski tiene 2 puntos y Damián Fineschi, que corre con Fiat, ha reunido un punto en lo que fue la primera fecha de la temporada 2018 de la Top Race. Pero vamos a hablar de categorías que tienen que ver con nuestros pilotos acá de la zona, del ámbito regional, más allá de decirles que hay muchas de las categorías que se preparan y ya vamos a estar hablando de ello. Pero vamos al informe que tiene presentación. Rectificación Díaz, que atiende motores diésel y nafteros en Charras 370. Ciguaniales, Magnaflux, cepillados, enchavetados, repuesto de motor, mecanizado de bloques de motor, banco de pruebas de bombas de aceite, soldaduras en aluminio y fundición, árboles de levas estándar y especiales. Rectificación Díaz, atiende motores diésel
y Nafteros. En Charras 370, para hablarles del TC del Norte, que ha movido el avispero, como quien dice, ¿no? Y la gente de TC del Norte, a cual le agradezco enormemente, ha difundido la numeración para la temporada 2018. El 101, Claudio Cayú, de Arrecifes, con Chevrolet. El 102, Alejandro Torres, de José Cepaz, con Chevrolet. 103, Sergio Talenti, de Bellavista, con Ford. 104, Binomio Posinkovich, Javier Fanuse, Arrecifes, Salto, con Ford. 105, Gustavo Valerio, de Arrecifes, Chevrolet. 106, Adrián Farini, de Arrecifes, con Chevrolet también. 107, Horacio Longo, de San Antonio de Areco, con Chevrolet. 108, Diego Salgaro, de Escobar, con Ford. 109, Fabián Dorso, de Avellaneda, con Chevrolet. 111, para Cristian Sibori, el piloto que ha prometido estar en la primera del año, con Ford. 113, está rankeado en esta categoría, veremos qué hace, qué elige, Gustavo Colombini, con Ford. 115, Sergio Torres, de José Cepaz, con Chevrolet. 117, Alberto Nieto, de Ramallo, con Ford. 122, Horacio Tati Sánchez, de Salto, con Ford. 133, Ezequiel Sustovich, Capitán Sarmiento, con Ford. 140, el Bachu Kelly, de Arrecifes, con Chevrolet. 141, Darío Marengo, de Mercedes, con Chevrolet. Hay más, ¿eh? 142, Rodolfo Bianchi, de Jauregui, con Chevrolet. 146, Oscar Toretto Basualdo, de Salto, con Chevrolet. 148, Néstor Benítez, de Zárate, con Chevrolet. 150, Julio Saranite, de Los Polvorines, con la misma marca. 151, Gustavo Cordero, de Moreno, también con Chevrolet. 161, Walter Olaeta, de Los Polvorines. 163, Nicolás Sartirana, de Varadero, con Chevrolet. 169, Javier Seip, de Tortuguitas, con Chevrolet. 188, Oscar Lavaroni, de Villa de Mayo, con Ford. 199, Pablo Zanotti, de Mercedes, con Chevrolet. 318, el binomio, Mauri Torres, Walter Mella, de Monte Grande, con Chevrolet. 348, Miguel González, de Arrecifes, con Ford. 666, Sergio Tanferna, de Moreno, con Chevrolet. Y también han solicitado numeración Jonathan y Brian Albarracín, Leandro Corbelli, de Luján, y los saltenses Enzo Bailo y Martín Bailo como binomio para este TC del Norte, que está haciendo mucho ruido. Ojalá se concrete también en pista el venidero 18 de marzo, cuando la temporada 2018 se ponga en marcha. Presentó Rectificación Díaz, que atiende motores diésel y nafteros, en Charras 370. Bien, nos preguntaban acerca de la actuación de Luciano Damonte y de Marco Fusi. Realmente ha sido formidable de ambos, porque terminaron 27º cada uno en su categoría, Damonte en motos, Fusi en cuatriciclos, y también en posición realmente muy interesante en generales, porque, a ver, hay que dar la vuelta, hay que resistir estas vueltas en esta durísima batalla que se libró el último fin de semana en las arenas de Villa Gesell en el marco del Enduro del Verano 2018. Nos metemos, creo que, en la última pausa y ya volvemos, dale. Verdulería y Carnicería Los Amigos suma productos seleccionados desde la finca. Frutas secas, condimentos sueltos y vinos. Carnes de primera calidad con precios accesibles, completando con almacén y lácteos. Verdulería y Carnicería Los Amigos, en Dardo La False 177. AC Repuestos. Encontrá en Salto la pieza que necesitas para tu auto, porque AC cuenta con un amplio stock y surtido en repuestos para el automotor. AC Repuestos. Trabaja con todas las tarjetas de crédito. Consulta el Mitre 484, teléfono 424186.
¿Necesitas ropa que identifique tu empresa, comercio o proyecto personal? En Sun Sport nos dedicamos al diseño y confección de indumentaria textil personalizada, asegurándote calidad, creatividad y puntualidad. Toda la ropa con logos bordados o estampados. Indumentaria personalizada. Sun Sport. En Vicente Pelliza 65. Teléfono 43 14 28. Los detalles de terminación de una casa son muy importantes. Salto Materiales te ofrece las más variadas y sofisticadas marcas para que elijas lo que mejor se adapta a tu gusto. Y para que la construcción sea mucho más práctica, te ordena el material en obra con la grúa de bolsones. Salto Materiales, Avenida Mitre, 1023. AMSAS, Asociación Mutual de Socios y Adherentes del Club Sport Salto. Servicios, préstamos personales y tarjeta de crédito. AMSAS Card, la tarjeta de crédito de nuestra mutual. AMSAS, Rivadavia 58, Salto. Bien, Las Palmeras Bailables, mañana viernes, Chelo la Bestia, entrada hasta la 1 de la mañana, solo 50 pesos. El día sábado en Las Palmeras, eventos, Defensa y Belgrano, Matías y los Elegidos, La Inigualable y El Tigre Goro. En Cine Cervantes, grandes estrenos como siempre, Olé, El Viaje de Ferdinand y La Forma del Agua. Tiene presentación, el siguiente informe tiene que ver con los saltenses que estarán presentes durante la temporada 2018, al menos en el inicio. La Providencia, tienda de comestibles en Avenida Mitre 780, presentándonos este informe. Con presencia de saltenses, Turismo Carretera, Guillermo Ortelli, Juan Pablo Giannini. Ya se ha iniciado el año, ambos terminaron en la zona de puntos. Turismo Carretera, que abrió temporada en Viedma. La Top Race también abrió en Paraná. Gustavo Tadei terminó quinto. Gianfranco Colino con un auto del equipo de Gustavo Tadei. El TC Mouras con la presencia de Lautaro Lanzi. Va este fin de semana con Giannini de invitado. No estará Ayrton Miserda. El Rally Federal, la presencia de Cayo Garabano y la posibilidad del debut de Cacho Plana. El Rally Santafesino con la presencia de Fernando Pepito Ortelli. Los saltenses se ponen en marcha. Procar 4000 inicia este fin de semana. Néstor Gardinali es uno de los animadores de la clase A de esta categoría. La monomarca 128, esperamos por la aparición de Berna, de Jorge Marino en el TC850 y de muchos de los pilotos en el TC del Norte, los que hablábamos anteriormente. TC Regional con Juan Ipierce y Eduardo Poto Díaz. Fernando Arrascaite, el campeón de la temporada 2017. Esperamos por la presencia también de Luz Lozano, de Fusi y de Molinares en los cuatriciclos, de Cipolione, de Petrosino, de Crossi en las cupecitas. Muchos de los pilotos que nos representan en el karting, Facundo Sánchez, Luca Grasselli, entre otros. Fanuse, Benestante, Centorame, Fernández, Basílico. Las categorías del sur con el debut de Joaquín Díaz, la posible presencia de Maxi Cardinale, la Paco con Mauro Colabalardino, Gianni Di Mantova, el nuevo karting del sur con Javier Tapita Correa, el motociclismo con las presencias de los preparadores, los García, de Germán Cabarcos también en el CAM, Luis María del Castillo y alguno que haga alguna aparición, como así también la de Luciano Damonte en MX, como así también Luz Lozano, que empezará la temporada por el lado de Santa Fe. Presentó La Providencia, tienda de comestibles en Avenida Mitre 780. Por supuesto que uno puede olvidarse de este resumen rápido que hicimos de los posibles participantes que lo harán durante la temporada 2018 y que esperamos muchos más. Hasta aquí hemos llegado, han sido muy amables. Nosotros, Dios mediante, en 7 días volveremos a hacer un nuevo MotorPress y una vez más agradezco las muestras de apoyo de todos ustedes o de muchos que se hicieron presentes. Hasta pronto.